Entonces, ya saben que en este negocio siempre, pero siempre, siempre, como dice la canción, están ingresando personas nuevas. Y para los que no me conocen, soy el doctor Raúl Loaiza. Y me pueden encontrar aquí en este teléfono que es el 7222-549543 y también a través del correo de la empresa salud@benelait.com de lunes a viernes de las 9 a las 4 de la tarde. Bien, ¿qué vamos a hacer para retrasar el envejecimiento? Dijimos que en la conferencia pasada, pues todo lo que pasa a nivel celular, ya vimos el papel de la destrucción tan grande que hacen 24 horas al día por 7 días a la semana, pues la presencia de qué? Pues la presencia de oxidantes, ¿no? Y acuérdense que cada vez que hay presencia de oxidantes es porque estamos consumiendo en la mayor parte de las veces alimentos ácidos en exceso, que son muy ricos, sí, pero que nos hacen mucho mal, sí. Y como no los consumimos una vez, sino a veces dos, tres veces al día, pues obviamente las consecuencias pues están allí, ¿no? Entonces, esa parte de la alteración celular la vimos en la conferencia pasada. Si no la han visto, les sugiero que la chequen por allí. Y todo esto nos va a llevar a consecuencias, que es de lo que se trata esta otra parte de la conferencia. Nos lleva a consecuencias en todos los ámbitos. Y la mejor manera de evitarlos, pues es obviamente empezar lo más joven que puedas. En México, fíjense, esto es muy interesante, el 12% de los adultos mayores, pues ya tiene, bueno, pues ya son, imagínense, cerca de 15 millones de personas que están en esta circunstancia. Y de esos 15 millones, pues hay muchos enfermos de muchas cosas. Y obviamente esto tiene que ver porque con el aumento de, pues, la presencia de los servicios de salud, de la presencia de nuevos antibióticos, pues entonces ahora la vida de las personas se ha alargado, se ha prolongado un poco más. Bueno, sí, pero ¿en qué condiciones? O sea, no es que sea solamente una prolongación y que estén en plenos de energía y plenos de salud y, ¿no? Bueno. Y ya no, ahorita que tocamos el tema de salud, pero si hablamos de la cuestión de la economía, pues está peor todavía, ¿eh? Porque hay muchas personas que son adultos mayores y que, pues también, no tan solo no están plenos de salud física, sino que tampoco tienen suficiente para dinero para pasarla más o menos. Se calcula que cerca del 60%, fíjense, o sea, más del 50% de los adultos mayores dependen del ingreso de sus hijos o de algún familiar para poderla llevar, ¿no? Entonces, es muchísima la población que está en estas circunstancias y ahora a esto le vamos a agregar, pues, los procesos de enfermedad que obviamente, pues, son más comunes entre más edad tenemos, ¿no? Bien, ha subido la esperanza de vida por estos avances tecnológicos y, pues, obviamente, porque los gobiernos también se preocupan, ¿verdad? Pues de que estos adultos estén en una, pues, mejor situación, ¿verdad? Y sobre todo, todo esto tiene que ver con la sanidad, con el acceso a la atención médica. Bueno, sí, decimos que la esperanza de vida aumentó, pero lo que es cuestionable es que, pues sí ha aumentado, pero pues que también, pues han aumentado las enfermedades, ¿no? Es decir, vivo más tiempo, bueno, pero sí, pero más tiempo enfermo. Esa es la cosa. O sea que si alguien es diabético, hipertenso, artrítico, pues sí, sí puede prolongar su vida, pero enfermo, 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 enfermo. Y de lo que queremos aquí reflexionar es si existe alguna manera de que podamos prolongar la vida, pero en buenas condiciones, en que no dependamos de otros para nuestra situación física, para caminar o en alguna enfermedad también. Entonces, bueno, esa parte es interesante.
Bueno, pero ¿hasta dónde ha aumentado, ¿no? Porque, pues aquí en México esto es lo más actual, alrededor de los 75 años, en promedio. Se calcula que las mujeres tienen una esperanza de vida mayor, ¿no? Alrededor de 2 o 3 años más que los hombres. O sea, los hombres nos morimos primero que las mujeres en general. Estos son promedios solamente. Pero entonces estamos alrededor de los 75 años. Ahora pregunta para ustedes. Bueno, sí, alrededor de esa edad, pero, ahora ahí viene el pero. ¿Cómo a qué edad empiezan los problemas de las enfermedades crónico-degenerativas? Que ya lo hemos tratado en alguna otra conferencia. ¿Cómo a qué edad? O sea, ¿cómo a qué edad la gente se vuelve hipertensa, diabética, que es lo más común, con sobrepeso u obesidad, o con artritis de todos los tipos, o con colitis como la que me estaba matando a mí? Porque bueno, si la esperanza de vida anda alrededor de los 75, quiere decir que para adelante nos quedan buenos años de sufrimiento, ¿eh? Y de estar tome y tome, pues pastillas. Que sí hay manera de quitar eso cuando hacemos nuestro cuerpo, ¿qué? Alcalino. Entonces, estas enfermedades se manifiestan pues en todas las edades, porque incluso hay diabetes desde los niños, ¿no? Pero en general, otra vez en general y en promedio, pues estamos hablando que alrededor de los 45 años y en adelante es donde más se desarrolla. Entonces, pues no sé cuántos años tienes tú que me estás escuchando esta noche, pero si ya pasaste los 20, ¿no? Y si tienes alrededor de 45 o un poquito más, pues entonces mucho cuidado porque ahí es donde empiezan todas las enfermedades que van a acompañar durante el resto de su vida a estas personas que les dé. Entonces ahí es donde está el poder tan grande que tenemos todos de mejorar nuestra salud, de mejorar nuestra nutrición, de suplementarnos adecuadamente para evitar llegar a eso. ¿Por qué? Porque la esperanza de vida son 75. Claro, hay gente que vive mucho más. Estamos hablando de un promedio, ¿verdad? Siempre me recuerdo esto porque mis pacientes me decían, es que mi abuelita vivió hasta los 95 y nunca se cuidó, ¿no? Y estuvo, pues sí, tal vez sí. Pero ¿y tú? Probablemente tú ya estás enfermo desde mucho antes, entonces como que no va por ahí la cosa, ¿no? Qué bueno, felicidades por tu abuelita o tu abuelito o el vecino que conociste, pero ¿y tú? ¿No? Entonces finalmente es de cada quien, ¿no? O sea, esa es la cuestión. Hay personas que esto les pega tanto que empiezan a tener deterioros físicos, pues alrededor de los 50, de los 60, etcétera. Y bueno, pues, ¿y cómo nos damos cuenta? Bueno, pues todo, sobre todo si a esa edad ya tienes nietos, como yo, que ya tengo una nieta de 5 años y que apenas acabamos de celebrar su quinto aniversario. Oye, no sabes qué demandantes son los niños, ¿eh? Bueno, si tienes niños, sí lo sabes ahorita, ¿eh? Porque requieren tiempo, requieren energía, requieren que juegues con ellos, requieren que los cargues de vez en cuando, que andes atrás. Y hay muchas personas que ya no pueden hacer eso y que dan 3 pasitos y se cansan. Y que están 5 minutos con el nieto y ya mejor se sientan porque ya todo les duele. La rodilla, la espalda, el tobillo, la cabeza, todo, ¿no? Entonces, lo que queremos es que llegar nosotros a una edad mayor, pero en buenas condiciones. Esa es la idea, en buenas condiciones. Ahora, en este gráfico, voy ahora sí que hacerme más pequeño para no estorbar. Pues les muestro algunas cosas que son pues de conocimiento desde hace mucho tiempo, porque pues cuando uno observa la vida de los animales, pues vemos que algunos viven pues muy poco tiempo, ¿no? Imagínense, por ejemplo, una mosca. ¿Cuánto vive una mosca? Pues estamos hablando de envejecimiento. ¿En cuánto tiempo envejece y muere una mosca? Bueno, pues aquí está, entre 15 y 30 días. Y allí tuvo que hacer su vida, ¿eh? O sea, completísima. O sea, que no puede perder un segundo porque no le queda. O sea, para lo que estuvo creada, tiene que acelerar el paso. Una rata, un ratón, pues todavía tiene un poquito más, ¿no? 6 años. Que además son muy molestos, sobre todo
Si se te meten a la cocina o a la casa, no, no es estrés. Es toda una aventura, y siempre han acompañado al hombre, ¿no? Y así nos vamos con animales diferentes que viven diferentes años, ¿no? Por ejemplo, un perro en promedio 17 años, un cocodrilo 50. Y por aquí encontramos al hombre. Y aquí el hombre en esta gráfica nos los ponen en 80 años, pero ya vimos que, bueno, pues es solamente una gráfica, ¿eh? Pero que la encuesta en promedio en México nos dice que ni siquiera a los 80 años, que el promedio de vida y la esperanza de vida es de 75 años. O sea que, bueno, ojalá que fuera de 80, pero no, es de 75, ¿verdad? Entonces, bueno, pues todos quisiéramos ser así como está en esta diapositiva, pues una ballena, que viven pues 150, o una tortuga que todavía está muy bien hasta los 100 años, ¿eh? Entonces, de eso se trata, de hacer cosas durante el tiempo que vivimos, pero que estemos bien. Es decir, todos estamos envejeciendo, sí, pues desde que nacimos, claro, pero ¿a qué velocidad? Hay unos que envejecemos más rápido, otros más lento. ¿Y de cuáles queremos ser? De los que envejecen. Ay, pues muy, muy lento, ¿no? O sea, muy lento. O sea, esos que se tardan mucho en envejecer, que no se les nota tanto, ¿no? Y que además en condiciones físicas puedes hacer muchas cosas. Caminar, correr, jugar con tus nietos, brincar, cargarlos, subir las escaleras, que si te invitan a la pirámide de Teotihuacán. No digas, es que ay, tengo algunos personas que alguna vez fuimos para allá y algunos de mi edad decían, no, pues mejor aquí los espero porque pues aquello está pero muy pesado y pues sí, exactamente, de eso se trata, de que puedas hacer todo lo que podías hacer cuando eras todavía más joven, porque sí se puede, pero tenemos que cambiar pues, nuestros hábitos, hacer un cachito cada día. Ahora, se hicieron muchas encuestas y esto es muy interesante porque estas encuestas se realizaron precisamente en casas para personas mayores, que si se dan cuenta aquí en México hay pocas, en los países del norte de Europa pues todavía es algo más común, pero aquí pues hay pocas. Y les preguntaron, bueno, ¿y qué es lo que más valoran en su vida? Y una de las primeras cosas que valora una persona cuando ya es grande es la integración familiar. Es así como que la bandera, pues, o sea, el apoyo familiar, la presencia de la familia, el gusto de compartir. Y bueno, ellos quisieran, por supuesto, que eso se siguiera dando, ¿no? Que recibieran también ese cariño, ese amor, ese todo. Y hay personas mayores que todavía siguen recibiendo la atención, el cariño, el tiempo, el dinero, de personas que los quieren día de veras. Y es muy admirable cuando eso pasa, realmente es un ejemplo. Pero, ¿saben por qué? Porque esas personas se lo ganaron. Y aquí es donde viene un problema gigante en nuestras vidas. Porque me he encontrado también con muchas familias donde cuando la persona es más joven, o sea que no está tan envejecida, y hay problemas familiares y hay maltrato, pues esa persona, si tiene la suerte de envejecer, pues obviamente que quién va a querer estar con ellos, pues. ¿Quién los va a querer cuidar, escuchar, sacar a pasear, darles de comer, cuidarles una enfermedad, conseguirles recursos? ¿Quién? Si se llevaron mal, si hubo problemas siempre, si había gritos, si había pleitos, si había amenazas, si había manipulaciones y no una vez. Entonces, es algo muy difícil porque yo me encontré a muchos pacientes también que pues nadie quería estar con ellos por esa misma situación. Y nadie quería apoyarles y nadie quería ir a cuidar y nadie quería ir a verlos cuando están enfermos o cuando están solos o etcétera, etcétera. Son casos muy tristes. Les comento uno que me viene a la mente ahorita. Que este era una paciente que se llamaba Doña Mari, ya de edad, yo creo que unos 80 y tantos, y ella por un problema de artritis y de diabetes ya la llevaba a su hijo en silla de ruedas. Entonces, cuando yo le decía a su hijo, que su hijo, ¿saben cómo era bueno, chaparrito, pero medio gordillo, y
medio, con poco pelo, pues en el frente, pero con una cola de caballo, ¿no? Acá atrás, aretes y tatuajes y bueno, yo no tengo nada en contra de eso. Finalmente, pues es su manera de arreglarse. Pero en lo que sí me enojaba era que por lo menos dos veces, cuando le decía, bueno, pues pasa a tu mami para atrás para revisarla hacia la parte posterior del consultorio, en donde está la mesa de exploración. Oye, le iba dando unos coscorrones allí. Espérame, una vez lo caché pellizcándole ahí el brazo y la otra pobre viejita ahí en su silla. O sea, ¿de qué estamos hablando? Digo, oye, oye, calmado, calmado, calmado. Le digo, ¿es tu mami? O sea, ¿la traes aquí a consulta? ¿De qué se trata esto? No, doctor, es que usted no sabe. Dile, María, dile. Dile cómo me tratabas cuando era yo niño. Dile cómo me pegabas. Ándale, que no se caiga. Wow, le digo, espérame, espérame, espérame. Ok, ya entiendo que probablemente pues te fregó, ¿no? Te lastimó. Pero obviamente que no es la manera. Finalmente, eso es lo que pasaba frente a mí. ¿Pueden imaginar lo que pasa cuando ellos cierran la puerta de su casa y que por lo menos ellos vivían solos? O sea, esa era la familia, ya lo que quedaba. ¿Qué no pasará allí? Entonces son cosas muy, muy, muy dolorosas cuando se ven, muy intensas, muy emocionantes, dejan un sabor de boca muy mal. Pero a lo que voy es al punto que estamos tratando aquí. La integración familiar es el valor mayor en la vejez. Pues sí, se oye padre, ¿no? De que pues todo mundo quiere un apoyo familiar, pero hay que ganárselo. Y como estamos envejeciendo todos, pues tenemos que ganárnoslos. Tienes hijos, pues tienes que tratarlos también bonito, con amor y todo, hasta donde se pueda, porque a los papás tenemos una doble función, ¿eh? La misma mano que guía, que les decimos por dónde, la misma mano que tiene que corregir. Pues sí, porque también los hijos no son perfectos, ni uno tampoco. Entonces ahí es donde está la conciencia, el balance y todo, donde tenemos que tener cuidado, ¿verdad? En fin, como encuesta, pues sí, la mayoría dice esto, la integración familiar es bien padre, es lo que yo más ansío, ¿no? Y lo que más valoro, pues entonces hay que trabajar diario para eso, ¿no? Y lo mismo sucede en otro tipo de relaciones. Ahorita estamos hablando solamente de vejez y familia. Ahora también les hicieron otros tipos de encuestas en estos otros estudios y dijeron, bueno, ok, y después de tu familia, ¿qué es lo más importante? Ya que estás más avanzado. Bueno, pues esto, la religión y la espiritualidad. Y bueno, no sé si en el lugar donde ustedes viven, pero es algo que yo he observado desde que era mucho más joven, que veía yo gente que en su juventud como que pues como que no tenía una gran profesión en alguna religión, pero después de que empezaban a envejecer, después de la jubilación, como que la religión es como que, pues como un salvavidas, ¿no? Como algo donde se acerca mucha persona de edad, mucha persona adulto mayor, como que buscan esa parte, pero con más regularidad. Entonces yo conocí personas muy cercanas también que, pues, por ejemplo, pues no iban a sus servicios religiosos, pues casi nunca. Ah, pero cuidado cuando ya se jubilaban y que empezaron a encontrar el gusto, porque ahora pues es todos los días, ¿eh? Sí, pero a la primera, a las 7 de la mañana. Y así se pueden pasar como por muchos años y participando en los grupos que nunca participaron pues de enseñar ese tipo de conocimientos religiosos, de participar en coros o, ok, bueno, pues eso es algo muy importante, sobre todo cuando se va avanzando de edad. Hay gente que no, hay gente que, pues también mis respetos, porque siempre ha sido importante para ellos desde jóvenes y bueno, pues han continuado, entonces, pues muy bien, ¿no? Entonces, este es otro, pues esto, otro pilar cuando la gente llega a estas edades ya más avanzadas, ¿no? Que eso es interesante, ¿no? Y siempre me he encontrado también pacientes que se peleaban, diciéndose que quién era más vieja, sobre todo un par de pacientes que tenía que, ay, Dios mío, que vivían juntas y todo, y siempre andaban peleando por la edad, y
Bueno, una tenía 88 y la otra 89, pero siempre se lo recordaban. No, es que tú eres más vieja que yo. Y, ay, Dios mío. Entonces, bueno, esto de entrar en edades avanzadas es algo interesante. Entonces, ¿cómo nos va a tocar a ti y a mí? ¿De cuáles vamos a ser? Aquí en en el avance de la edad existen muchos, muchos temores. O sea, si uno no empieza a quitar los temores también, lo más pronto que puedas, a través de, pues de muchas cosas, de crecimiento, de libros, de espiritualidad, de reuniones, de grupos, de experiencias, de lo que quieras. La onda es buscar la espiritualidad. Pero si no se busca, pues entonces, cuando ya llega un tiempo más avanzado, pues claro que existen miedos. ¿Pero miedos a qué? Pues a esto, es uno de los miedos más grandes, al abandono y a la segregación. O sea, a que yo me vuelva viejo y me vuelva una carga y que nadie quiera estar conmigo y que me dejen solo o sola. Hay personas que también prefieren estar solas, pero la mayoría, o sea, la gran mayoría no, la gran mayoría prefieren estar pues con alguien, en alguna compañía. Bueno, y si es agradable esa compañía, pues mucho mejor. Pero aunque no sea agradable y sea fea la compañía, prefieren estar en compañía. Y existe un gran temor a que estén solos, a que algo les pase solos o a que ya nadie los quiera ver. Una queja muy común de las personas con edad, ya en vejez, es eso. Ya nadie me viene a ver. Ya ni mis hijos se acuerdan. Y cuando va un hijo, un familiar o lo que sea a verlos, vaya, hasta que te acordaste que tienes padre, hasta que te acordaste que tienes madre, caray, parece que no existo, ¿sí? Entonces, volvemos al punto de que todo eso, pues, se gana, ¿no? Se tiene que ganar, pero desde muchos años antes. Entonces, este es un miedo muy profundo. Obviamente, hay muchos más miedos, como este otro. ¿Qué tal si me enfermo tanto que ahora tienen que ayudarme a... Lo básico sería a caminar, ¿no? Ok. O algo menos sería, es que me tienen que llevar al cajero, por ejemplo, a sacar un poquito de dinero. Ya no puedo ir solo o sola al mercado y me tiene que alguien que acompañar, porque a veces ya no sé ni cuánto dinero llevo por ahí. O casos peores. ¿Y cuáles son los peores? Pues cuando ya no tienes control, por ejemplo, para ir a evacuar intestinos, para ir al baño. Y hay mucha gente que no puede ir y tiene que ser acompañada para eso. Es algo terrible, porque entonces en muchos pacientes vi que eso causa mucha, pues mucha tristeza, porque ya no eres dueño ni dueña de tus capacidades. Y alguien tiene que ayudarte. Y como a los bebés, que a los niños, cuando les enseñamos que vayan al baño y que están acostumbrados a que alguien les acompaña, así, así efectivamente. Y a veces que hasta alguien les limpie o que alguien los bañe, porque ya no pueden. Entonces es algo muy, pues muy profundo, que causa mucho dolor tanto en la persona como en los que están con lo que están alrededor. Entonces, esto es algo muy, pero muy, muy profundo, ¿verdad? Entonces, pues, cuando tenemos este tipo de situaciones y que antes, o sea, muchos años antes, no se cultivó una buena relación, una buena comunicación, híjole, estamos en graves problemas. Ahora, si somos conscientes desde ahora, pues podemos evitar mucho de eso, ¿no? El crecimiento nunca se acaba, el aprendizaje nunca se acaba, la mejora de nuestras actitudes nunca se acaba, porque pues somos humanos todos y tenemos nuestros ratitos, ¿no? También. Y bueno, hay que aprender a entendernos también. Pero esto es un temor tan terrible que a veces ya no es temor, ahora ya es una realidad y ahora hay que hacerlo. El uso de pañal, hijo, eso es, no es de lo más devastador que puede haber, ¿eh? Imagínense, pues la mayoría de nosotros que estamos en esta plática, no, bueno, no usamos pañal, ¿no? Pero
Imagínense que ya en algún momento las personas de edad que tienen algún tipo de enfermedad también predisponente para eso, como, pues como los diabéticos, porque pues les falla ya los nervios que controlan los esfínteres, eso se llama neuropatía diabética, y que chin, ya no les alcanza para llegar al baño y es un, pues es un ensuciadero tremendo. Y pues a veces pasa una vez y dices, bueno, pasó un accidente, pero ¿y si pasa cada día? Porque hay pacientes así, u otros, pues por otro tipo de enfermedades que también llegan a eso, o incontinencia urinaria, y que tienen que usarlo. Entonces, es algo realmente devastador para la autoestima de la persona, para la autoimagen, y obviamente para los que están alrededor, ¿no? Entonces, este temor a ser vulnerable, bueno, pues ojalá que lo podamos utilizar a nuestro favor, este temor. O sea, me da tanto miedo llegar a eso, que mejor me pongo a trabajar ahorita que sí puedo y alimentarme bien y hacer mi ejercicio y a tomar mis suplementos que debo de tomar todos los días para no llegar en malas condiciones. Por supuesto, pues esto lleva a esto, ¿verdad? Aquí este estudio es muy amable en decir sus verdades, ¿no? A veces tristeza y nostalgia, a veces no, muy frecuentemente. No, no, a veces no. Y depresión, por supuesto. Y tendencias suicidas, claro que sí. Y frustración. Y falta de ganas. Y falta de energía. Y fatiga. Insomnio. Sí, este estudio se enfoca en esto, ¿no? Que, ¿cómo se siente, señora? Porque todo este tipo de cosas son, pues a través de encuestas y les preguntan a las personas de edad. ¿Qué, cómo se sienten y todo? Entonces, pues a veces tristeza y nostalgia, no, que a veces tristeza. La realidad, no, la realidad es tremenda. El día a día es increíblemente poderoso en este sentido. Es medio feo, ¿verdad? Sobre todo cuando no encuentran motivos, pues para seguirse hacia adelante, ¿no? Y por supuesto que también si nunca encontraron la espiritualidad en sus vidas cuando eran más jóvenes, pues por supuesto que aparece esto, un miedo profundísimo a la muerte. Esto es terrible porque, ¿cómo explicarles? Pues es que no se puede explicar, ¿verdad? Si ustedes alguna vez han sentido miedo a la muerte, es la única manera en que pueden saber qué es eso. En miedo a no continuar, el miedo a no lograr, a ya no convivir con los que estás, al ya no ver crecer a tus hijos, a tus nietos, a ya no lograr lo que tenías planeado en la mente, porque ya hay un relojito que te dice, clic, hasta aquí llegaste, ¿verdad? Que bueno, obviamente nadie sabemos cuándo nos toca, pero vivir con ese miedo es algo terrible. Es algo que por supuesto yo he vivido, sí, en carne propia, sobre todo en el periodo en que estuve pues muy enfermo, que fue ya hace, voy a cumplir 8 años ya de eso, un poquito más, sí, como 8 años. Y pude saber qué es eso. No, 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 es algo especial, terrible, y eso nos cambia la vida a todos, ¿no? Y bueno, por supuesto que gracias al Creador encontré el camino y pues ya también voy a cumplir como 8 años que estoy, pero pues, como si nada, ¿no? Entonces, sí, sí he tenido mis retos de salud y todo, pero todo bastante llevadero, todo superado, ¿no? Y superable, porque hay un método atrás que finalmente es el libro que escribí. Pero el encontrar el miedo a la muerte es algo profundísimo y nos cambia a todos, es increíble. Y nos puede cambiar para deprimirnos más o a partir de ahí utilizar el miedo como impulso y entenderlo y hacer cambios que nos pueden llevar a, pues a nuevas aventuras, ¿no? Y a nuevas fronteras, pues también de estar bien. Entonces, aquí es donde tenemos que aplicar todos pues, los retos que se nos ponen encima. Por si esto fuera poco, justamente aquí, es en la época donde hay más enfermedades crónico-degenerativas, como ya adelantábamos al inicio. Pues claro, pues si es un cuerpo que se está haciendo más ácido cada día,
Pues es lógico que tengamos más enfermedades en estas edades. Unas nos van a matar, otras nos van a matar, sí, pero dentro de unos años y nos van a hacer sufrir. Entonces, en México, pues miren, 36%, casi 40% de adultos tienen diabetes. O sea, tú vas a una fiesta de, digamos, de puros adultos mayores como yo, ¿no? De 60 para arriba. Ok, y entonces empiezas a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, pues ya sabes que de ahí 4, sin conocerlos, 4 son diabéticos. Así es como es la estadística, no hay de otra, ¿no? Bueno, eso hablando de la diabetes, que bueno, tiene muchísimos problemas, muchas complicaciones, etcétera. Y me dijeras, bueno, es que, bueno, pues sí están diabéticos, pero pues bien controladitos porque se toman sus medicamentos y todo. La gente que, a pesar de los tratamientos y de todas las cosas que pues, se hacen hasta ahora en el sector salud, en fin, en todo lo que quieran hacer para controlar la diabetes, se sabe que todos esos que son diabéticos, ¿qué creen? La mayoría descontrolados. ¿Y qué es descontrolado? Pues que tienen el azúcar alta. ¿Y qué es eso de azúcar alta? Pues que va a tener un montón de problemas en adelante. Oye, ¿y cuándo se presentan los problemas más feos de la diabetes? Pues en un periodo que va a veces de 5 hasta 15 años, después de que te diagnostican por primera vez. Algunos antes, ¿eh? Porque si están muy descontrolados, todavía es antes. ¿Y cuáles son esos los más frecuentes? Se quedan ciegos, retinopatía diabética. Es que le tuvieron que cortar un pie o una pierna, una amputación, pues también por infecciones. Es que ya no puede caminar ni correr ni nada porque ya no siente los pies, pues claro, neuropatía diabética. Es que ella ahora tiene incontinencia urinaria, pues sí, neuropatía diabética. Es que ahora ya no puede orinar, ya se tapó, dice la gente. Ok, ¿y por qué se tapa? Pues porque ya la pobre vejiga está tan inflamada y tan lastimada de sus nervios que ya no tiene la fuerza para exprimir. Pues también. Entonces, hay muchas complicaciones de la diabetes. Pero, pues la más, digamos, fuerte es que caiga el paciente en insuficiencia renal. Todo esto va a pasar en los próximos 5 a 15 años, ¿eh? Y va a caer en insuficiencia renal. ¿Y por qué sabemos que va a pasar eso? Pues porque el 68% de los diabéticos en México está mal controlado. Entonces podemos ayudarles mucho también a su control. Lo ideal es no caer ahí. Bien, por si eso fuera poco, bueno, pues sabemos que la mitad de los adultos tiene hipertensión. Y eso que este estudio que les pongo aquí, que es una, que lo pueden encontrar en esta página. Pues también es como que amable y benevolente, porque cuando hacemos el estudio por edades, así ya más precisas, se sabe que los adultos de 70 años y más, no es el 55%, no, es el 70%. Y ya se los he mostrado en otros estudios que les he mostrado en este tema en especial. O sea que vas igual a la fiesta y son puros adultos mayores. Y cuentas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 7 de cada 10 son hipertensos y van a estar tomando pastillas. Entonces, tremendo. Entonces, como ven, son muchas cosas que pasan en la vejez. Por si esto no fuera suficiente, pues se sabe que más de la mitad, o sea, el 60%, de todos los tumores malignos, o sea, los cánceres, pues están en los adultos mayores. O sea, la mayor parte de los cánceres están ahí, pues claro. Y obviamente el 70% de las muertes por cáncer, pues están ahí, en los adultos mayores también. ¿Por qué? Pues sí, porque también hay cáncer en niños, o sea, es triste, pero también existe y también hay muertes. Bueno, sí, pero la mayor parte, ahora sí que la masa, pues son los adultos mayores que sufren de cáncer y muertes por cáncer, ¿no? Entonces, como ven, nuestro camino es prevención. ¿Y cómo le vamos a hacer para la prevención? Pues más vale que empecemos ya. Y tenemos a la mano, pues, bastantes buenas herramientas aquí en la empresa
Porque pues somos una empresa de eso, de antioxidantes, de nutrientes, que son los que necesita nuestro cuerpo para combatir el día a día en el proceso del envejecimiento, que está perfectamente relacionado, unido, inseparable de la acidez en nuestro cuerpo. Y la acidez pues también produce oxidación. Y por eso debemos de tomar antioxidación. O sea, antioxidantes. ¿Y cuáles son los mejores? Pues estos. Benejus, una mezcla de diferentes plantas, de diferentes, de árboles, de algas, de alga alfa, de noni. Claro, poder antioxidante. Y con eso vamos a disminuir, claro, Nanox, que ya lo conocen también, glutatión, curcumina, lo que se llama el antioxidante maestro. Benegli, esta planta maravillosa, regalo de la naturaleza que es un desintoxicante y antioxidante, pero poderosísimo. Entonces, esto es así como que lo de diario para todos, aunque no estén enfermos de nada. Y si están enfermos, con más razón. Beneloe, ¿se acuerdan que tuvimos una plática de Beneloe apenas y que platicábamos del poder tan increíble desinflamatorio de la sábila y que también ahora viene combinada con esta molécula de astaxantina? ¿Y qué es lo que hace especial a la astaxantina? Bueno, pues igual es un antioxidante, bueno, sí, pero de acción prolongada. Todos los antioxidantes que tomamos, periodo de 24 a 48 horas, ya hicieron su función, ya se fueron. Pero astaxantina no puede durar activa por semanas, por meses y a veces por años, depende cómo ande tu cuerpo y las necesidades. Entonces, es un antioxidante de acción prolongada. Aquí un comercial. No sé si ustedes han visto que algunas personas, bueno, este es en los pacientes diabéticos, ¿eh? Es lo más común, pero no son los únicos. Bueno, conclusión. En los pacientes diabéticos empiezan a perder la vista por una cosa que se llama retinopatía diabética. Sí, pero hay otra cosa que no es diabetes y que van perdiendo la vista también, que es muy común, que se llama degeneración de la mácula. Eso quiere decir que adentro del ojo hay una zona muy especial donde vemos y que se llama mácula. Y se llama mácula porque es como una mancha. Otro día nos metemos a ese tema. Bien. Y cuando eso empieza a degenerar por razones de mucha oxidación, de mucha acidez, pues la gente empieza a perder la vista. Ok. Y ahora viene la cosa práctica, ¿no? Bueno, sí, ¿y eso qué tiene que ver con todo esto del Beneloe y pues todo? Porque cuando van al médico, le dicen, oiga, ¿y qué puedo tomar? No se apure, tómese estas capsulitas que son especiales para el ojo. ¿Son vitaminas? No, no son vitaminas, son antioxidantes especiales para el ojo. ¿Y qué contienen esas maravillas de medicamento? Pues esto que está aquí, astaxantina. Hay varios derivados de la astaxantina, pero todos lo que termina en xantina es la misma historia. Entonces las van a encontrar con diferentes nombres, pero es exactamente la misma función. Y están diseñadas especialmente para el ojo, porque como recordarán, la astaxantina, es un antioxidante, pero de acción prolongada, pero que además puede atravesar la barrera que se llama barrera hematorretiniana. O sea, que puede llegar hasta donde está la bronca, pues ahí en la retina, donde está la mácula sufriendo. Entonces, así de poderosa es. Entonces, aunque no estemos enfermos, deberíamos estar tomando por lo menos 20 mililitros en la mañana y 20 en la noche de esto para retrasar el envejecimiento. Y por supuesto, Benecaf, que ya conocen que tiene los hongos funcionales, que tiene Ganoderma, que tiene el shiitake y el maitake, que ya dimos una plática de eso también. Pero finalmente es eso, antioxidantes. Y cuando los utilizamos en conjunto de a varios, pues entonces el poder es increíble. Y si aparte evitamos los alimentos ácidos, oh, pues maravilla, excelente. Y si aparte desarrollamos los 7 hábitos alcalinos de las personas sanas de los que hablo en el libro, pues entonces no hay pretexto para quitarnos y retrasar que el envejecimiento. Ok, muy bien. Bien, con esto concluimos
la plática. Voy a dejar de compartir y por si tienen alguna pregunta, tenemos algunos minutos. Déjenme abrir el chat. A ver quién anda por aquí. Nos saluda Mari, nos saluda a Becky, Lorena. Becky, qué gusto saludarte, Becky. Dice, saludos, doctor. Dice, es fundamental, fundamental conocer la relación que hay entre nuestras emociones y el estado de salud del cuerpo. Sí, claro que sí, por supuesto. Incluso, fíjense que el tema de las emociones requeriría como una plática especial, así de poderosas son. La gente que vive con tristeza, con depresión constante, con frustración, es más fácil que se enferme, sí, pero también que se accidente. Entonces está perfectamente comprobado. Bien, entonces preguntarles si tienen alguna pregunta. Ok, 3, 2, 1. Bueno, mientras aparece la pregunta, les comento que el tema de la próxima semana es uno por el que me hablan bastante frecuente y es precisamente, se llama accidente vascular cerebral, o sea, hemorragia cerebral. ¿Qué vamos a hacer con esos pacientes? ¿Por qué aparece una hemorragia cerebral o una embolia? Entonces vamos a platicar de eso, que es algo muy interesante. Bien, saludos Katy, buenas noches, también me gusta saludarte. Y eso va a ser el próximo jueves, ¿eh? Entonces yo con esta nueva plataforma de Denelit que viene en camino, pues les deseo que tengan mucho éxito, ¿eh? Que tengan muchos ingresos también, así como yo, ¿eh? Porque ya, claro que ya estoy anotado, por supuesto, pero sobre todo que sigan cuidando su salud para que puedan disfrutar de esos beneficios económicos y que estén en muy buenas condiciones para que la pasen a todo lado. Katy nos pregunta, dice, ¿cuántas veces al día y cuánto tiempo se toman estos productos? Bien, yo te sugiero que por lo menos una vez al día, por ejemplo, mira, Benegli, déjenme ver dónde está, aquí está, Benegli, aquí tengo Benejus, Nanox, esto lo debes de tomar una vez al día, por lo menos, ¿eh? Y obviamente en cualquier proceso de envejecimiento jamás, pero jamás les debe de faltar su Bene Aqua. ¿Por qué? Pues porque todos los procesos de acidez, todos, o sea, todo lo que se llama enfermedad, tiene que ver con qué. Con una proliferación de virus, bacterias y hongos. Que ese es otro tema que vamos a tratar, ¿eh? Todo eso de virus, bacterias y hongos se llama microbioma. Ah, bueno, pues sí, pero cuando son muchos en el microbioma, pues nos echan un montón y nos lastiman. Entonces, Bene Aqua nos limpia de virus, de bacterias y de hongos. Y ahora me preguntas, ¿cuánto tiempo? Todo el que puedas. Si puedes, años, mejor. Oye, ¿cómo sabes si vamos bien o si no vamos bien? ¿Cómo podemos medir esto? Bueno, pues entonces, para eso tenemos, si quieres volverte profesional de tu salud, este aparatito, que es medir tu pH, o sea, un medidor de pH. Oye, pero ¿cómo me lo mido y cuáles son los valores y cómo veo si está mi cuerpo alcalino o ácido? Pues por favor, pues lee mi libro porque ahí vienen todos los detalles, ¿sale? Bien, Renato Varela, saludos, ok. Katy, te pido que me mandes un WhatsApp aparte, ahí está mi teléfono ahí por favor y con todo gusto te envío mi libro. Renato Varela dice, todos los productos se pueden estar tomando toda la vida sin necesidad de suspenderlo en algún momento. Me pregunta Renato si eso es correcto. Efectivamente, así es como es. Entonces, aquí ya nomás faltaría ponerle las cerezas al pastel. Vuélvete un profesional, Renato, de tu salud. Aprende a saber cuándo estás ácido y cuándo estás alcalino, porque acuérdate que la alcalinidad es salud. Y entonces, pues mídete frecuentemente. Mírate, varias veces al día, no dejes así como que al ahí se va. Porque mucha gente también me dice, es que yo me siento bien, yo no, pues no me duele nada, yo a todo dar. Mírate porque ahí está la clave. Aunque el pH no se siente, entonces si tú te lo mides puedes estar absolutamente seguro de que vas muy bien. Dice aquí, dice, de trombosis, ¿cuándo platicaría? Bueno, pues lo vamos a anotar, déjame anotarlo de una vez, para que no se me olvide, el tema de trombosis para tratarlo
Pues no sé, probablemente en unas cuatro pláticas podamos platicar de eso. Voy a anotarlo. Trombosis, ok. Es que la trombosis es por todos lados, ¿eh? Puede haber en piernas, puede haber en el corazón, en el cerebro, en el pulmón, pero bueno, podemos ir desmenuzando por ahí, ¿no? Dice, ah, oh, Cecilia Martínez, dice, doctor, ¿cuándo puede hablar de CUSI? Oh, ay, hasta escalofríos en ti. Bueno, lo voy a anotar también. A ver si en estas que siguen, en estas próximas tres o cuatro, voy a hablar de CUSI. ¿Por qué me emocioné con este tema? Pues porque de eso me estaba muriendo yo. Es terrible esa enfermedad. Y vi muchísimos pacientes morirse de eso. Por eso escribí el libro. Es absolutamente espantosa, terrible, horrible. Y como podemos salir de ahí, pues por eso escribí el libro. Pero bueno, podemos desmenuzarla con todo gusto para que puedan saber a qué nos enfrentamos como eso. Es una enfermedad mortal, de hecho, es autoinmune, incurable. Pues sí, pero sí se puede curar. Y aquí estoy yo. Entonces sí, con todo gusto podemos tratarlo, ¿sale? Bien, y me pone aquí, dice aquí, Clementina, dice que si podría hablar de una cosa, que se llama pénfigo vulgar, híjole, ese es un tema increíble, es una enfermedad rarísima, lo estoy anotando también, pénfigo vulgar, pero este nombre, aunque no nos dice mucho por el nombre, híjole, es terrible, ¿no? Es terrible. La gente sufre muchísimo. Pero ya hablaremos de él porque es una enfermedad también terrible. Raúl Quintero, mi tocayo, dice, no me ha tocado escuchar el tema de psoriasis. Ok, también lo anotamos de una vez. Psoriasis, miren, pues ya tenemos mucho trabajo que hacer. Psoriasis, con todo gusto. Otra enfermedad para variar, autoinmune, pero manifestada en la piel con un montón de resequedades, escamas y todo. ¿Cómo no, tocayo? Lo vamos a hacer. Bueno, preguntarles si más o menos les ha quedado más claro el tema de por qué envejecemos, cómo le podemos hacer para retrasar nuestro envejecimiento. Y bueno, espero que pues compartan mucho esta plática porque todos estamos involucrados en el envejecimiento. No, no, no hay nadie pues que nos escapemos de este tema. Y bueno, pues ojalá que ustedes sean de esos que envejecen muy lentamente. Ay, qué maravilla, ¿no? Bien, entonces dice aquí, me dice Renato, dice el ejemplo dice más que mil palabras, dice muchas felicidades, el cuerpo es la máquina perfecta, alimentándonos y cuidándonos correctamente. Sí, así es, Renato, y por favor, pues hagan lo que siempre les recomiendo y que es lo que hago yo también, ¿no? Vuélvanse profesionales de su salud, mídanse frecuentemente su pH. Sepan en qué nivel están, y pues entonces sus síntomas van a desaparecer, su salud va a recuperarse, la van a pasar muy bien, y eso nos da energía, pues para seguir con los demás proyectos de Benelite, ¿no? Y que nos vaya muy bien a todos. Muy bien, pues estamos terminando, ya no hay más preguntas, me dio mucho gusto compartir con ustedes, y no sin antes agradecer al super equipo de Benelite que siempre está detrás de estas presentaciones, que es José Manuel Mateos. José Manuel, te mando un abrazo, muchas gracias. Y Leti Holguín, que siempre se encarga pues, de darle ese toquecito profesional a las presentaciones, ¿no? A las imágenes, sí. Y por supuesto, pues a nuestro director general, que estos días ha estado bastante, bastante ocupado con todo lo que ustedes ya saben. Espero que hayan entrado ayer a esta misma sala, ya saben que 1800, anduvimos por aquí. Y pues un abrazo muy grande a nuestro director Daniel Escudero. Se cuidan, me despido rapidísimo de los que puedo ver aquí y a mis hermanos de Facebook, por favor, también les mando un abrazo. Katy, Clementina Arcos, Renato Varela, Cecilia Martínez, Liliana, a ver, déjame ver si es Liliana o Liliana, sí. Liliana Serrano, Jessy, Ana María, mi hermano Héctor Rodríguez, Becky, qué gusto, Tomás López. Cuídense mucho, les mando un abrazo muy grande y nos estamos viendo la próxima semana, que ya dijimos que vamos a hablar de la hemorragia cerebral. Se portan muy bien y ya anoté sus temas. Cuídense mucho. Un abrazo. Hasta pronto.